Noticias más destacadas del día. Gracias, Javier. Continuaremos muy pendientes de esas noticias. Y nosotros viajamos rápidamente hasta la provincia de Teruel, porque en algunos puntos hoy vuelven a disfrutar de la nieve. Tú también, Beatriz. Hola, ya te vemos. Me toca otra vez, Alba. Buenas tardes a todos. La verdad es que ha sido un poco sorprendente, digamos, esta nieve, porque, bueno, estamos en primavera y los de vecinos de aquí de Mosqueruela me decían que no lo esperaban, que realmente el cielo se ha encapotado anoche, se encapotó y a las 12 de la noche no estaba nevando y de repente empezó a caer. Pero bien, bien. Lo decía, la alerta empezaba eso a las 12 de la noche, acaba hoy. Acababa a las 6 de la tarde, pero como veis sigue nevando todavía en Mosqueruela. Un poquito la nieve con mucha agua, porque realmente cuando pisas, aquí podemos ver la cantidad de agua que lleva la nieve, que eso es bueno también para que no... Que no se forme... No, que es agua todo, hombre, Alba, que si fuera hielo aún, pero esto es todo agüita. Estoy acostumbrada, sí señor, a pasar frío. Voy a hablar por aquí con Enrique. Enrique, ¿qué no esperabais esta nevada tan gorda, no? Pues no la esperábamos, ¿no? Ha sido, nada, sin esperar, porque anoche a las 11 por ahí se ve que no caía nada. Nada. Y esta mañana nos hemos levantado aquí... Todo blanco. Todo blanco. Porque hay que decir que aquí en Mosqueruela estamos a casi 1.500 metros de altitud, pero realmente en el puerto de Linares, que está muy cerquita de aquí, que pasan de los 1.600... Sí, sí. Aquello hemos pasado nosotros y está de bonito y de blanco, ¿verdad? Ya, sí que me lo creo. Allí carga antes que aquí. Al estar más alto, cuando aquí se empieza a quedar blanco, allí a lo mejor ya tienes dos dedos o tres dedos. Pero realmente, Enrique, aunque estemos en primavera, esto es casi, por decir, normal, ¿no? En Mosqueruela. Sí, sí, no. Aquí hasta como el que dice, hasta mayo, dice que no te quites el sayo. Pues por eso no hay que quitárselo, ¿no? No. Realmente, voy a ver si puedo llegar hasta Ángel, que me está esperando allí, porque es que, claro, tenemos aquí la quitanieves, que llevan trabajando, me voy a cruzar entre toda el agua que se ha montado. Seguro que os garantiza la vuelta a casa, ¿no, Beatriz? Pues eso es lo que le voy a preguntar ahora, ¿cómo están las carreteras? De momento están bastante limpias. Habéis empezado muy temprano, ¿no, esta mañana? A las 6:45. ¿Y cómo estaba todo? Pues todo blanco. Sobre todo las comarcas Maestrazgo, aquí que estamos, sí. Albarracín, Giloca también, nos han comentado mucha nieve, ¿que se esperaba o no se esperaba? Hombre, pues sí que se esperaba. Me pregunta Alba que si podremos volver a casa estando contigo aquí. ¿Tú te quedas aquí o te vas para Teruel? Hombre, yo ahora después os acompañaré hasta Linares. Mira, ¿ves qué bien, Alba? Vamos a poder llegar a pasar el puerto, que es lo más complicado que está ahora mismo. ¿No ha habido problemas entonces durante todo el día las carreteras? No, ninguno. Llevamos la quitanieves cargada. Sí. Va cargada de sal. Cargada de sal, pues yo creo que no vamos a tener ningún problema, porque la previsión, Alba, dice que bueno, que esta tarde termina esa alerta de nieve en esas comunidades, en Albarracín, Giloca, en el Maestrazgo, donde estamos ahora aquí a 1.500 metros de altitud, en Mosqueruela. Otra cosa es lo que pase, porque realmente ahora sigue el cielo blanquísimo, y pintas de que siga nevando sí que tiene. Yo, la gente del pueblo, que a lo mejor está más acostumbrada a ver todo ese tipo de nevadas, ¿qué piensan, Enrique? ¿Va a seguir nevando por si miran el cielo así ustedes, que controlan un poco más que yo? Hombre, no creo. Esto para mañana yo creo que daba ya buen tiempo ya. Pues yo creo que mañana se puede estar despejado ya. Que es una nieve de marzo, de estas de que cae un día y listo, ¿no? Marzadas. Unas marzadas que llaman. Sí, exacto. La primera marzada, porque en marzo es la primera vez que nieva o ya no. No, ya cayó otra anteriormente. Ya llevamos dos. Sí, bueno, dos. Queda poco marzo, luego serán las abriladas, ¿no? Y las malladas. Porque como aquí cae cuando le da la gana, por decirlo así, sí, ¿no? Sí. Cuando le da la gana se pone a nevar. De frío tenemos que decir, Alba, que estamos más o menos bien, ¿eh? A 0 grados menos 1, aunque como te decía, el agua, esa, la nieve cae con mucha agua, sí, y nos moja todo, el pelo, la cámara, la cara también. Y la cámara, el micro, todo. Entonces, pues da la sensación de un poquito más frío, pero está bastante bien. Nos vamos a quedar en Mosqueruela a ver si sigue nevando y a ver si conseguimos recopilar unos cuantos vecinos que nos cuenten qué tal ha ido esta nevada aquí. Venga, Beatriz, pues dile a la quitanieves que te espere, ¿eh? Que todavía volveremos hasta Mosqueruela contigo en directo. Y nos vamos rápidamente hasta Ariño, también en Teruel, donde por tercer año sus vecinos decoran sus calles y balcones, Martina, con esos preciosos geranios.
Pues sí, ya comienzan a verse estos geranios en algunas de las casas porque se están repartiendo desde las 10 de la mañana. En total, más de 3.000 geranios, 6 por cada una de las familias. Desde aquí solo vemos la Sierra de Arcos, pero la verdad es que la estampa, la postal que hemos visto era muy bonita, todo casas blancas escalonadas, y cuando esta gente coloque estos geranios en sus balcones, en sus terrazas, esa postal va a tener muchísimo color, porque esta campaña, que como decías es el tercer año consecutivo, se llama Pon Alegría en tu Casa y Pon Color en Ariño. Y precisamente en este pabellón municipal es donde reparten esos geranios. Aquí ya hay muchísimas mujeres desde las 10 de la mañana. Están recibiendo visitas constantes y esta es toda la mesa llena de geranios. Decíamos que 3.000. Cada una de las familias se puede llevar a su casa 6 geranios. Y todo está muy contabilizado. Una lista aquí con todas las familias. ¿Cuántas han pasado ya en el día? Unas 130 familias hasta el momento. Y mañana también seguís aquí, ¿no? Todo el día, desde las 9 hasta la 1 y de 4:30 a 7:30. Por tercer año consecutivo, además, dentro de la Semana Cultural, alcalde, hace 3 años, ¿cómo pensaron en esta iniciativa? Bueno, pues es una manera de involucrar a la gente en el cuidado, en el tener el pueblo bonito, y bueno, y qué mejor que regalar plantas para que la gente, bueno, pues tenga sus balcones, sus puertas, sus entradas así bonitas con plantas. Y por aquí, alguna ama de casa que ya ha venido por sus geranios, 6 por familia. 6, sí, 6.